El renting comienza 2023 con cifras en positivo. De acuerdo con los datos publicados por la Asociación Española de Renting de Vehículos, en el primer mes del año, las matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de renting se cifran en 17.500 unidades, un 58% más que en 2022. Un aumento que también se refleja en el mercado total en España, donde las matriculaciones registran un incremento del 47%. También la inversión realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting ha registrado un importante aumento en el último mes, alcanzando los 389 millones de euros, un 62% más que en enero de 2022. En enero de 2023, por primera vez, las matriculaciones del renting de vehículos propulsados por energías alternativas han superado no solo a las de gasolina, sino también al diésel. Las cifras presentadas por AER muestran que el 38% de las matriculaciones totales del sector corresponden a vehículos sostenibles. En el primer mes del año se han matriculado en renting 2.000 unidades de las distintas modalidades de electrificados, lo que supone el 11% del total de las matriculaciones en renting y un crecimiento del 41% en relación con los de enero de 2022. De su lado, las unidades matriculadas de electrificados en el total del mercado presentan un 10% del total de matriculaciones. El peso que aporta el renting a las matriculaciones totales de electrificados es del 25%.